Are you ready? ¿Qué están haciendo o cómo están? Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. It's good to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with adjective class. We are going to conclude yesterday. Vamos a concluir la clase de ayer de los adjetivos, ¿verdad? Teacher. Dígame. Teacher, ¿sí? I need to talk about. Okay. Mañana no voy a poder estar en la clase. Okay. Porque fíjese que a mi mascota la van a operar a las 7 de la noche y la operación dura un promedio de 3 horas. Lo siento. Bueno, primero Dios que todo va a salir bien, oiga. Sí, sí, yo no sé. No voy a poder estar en clase. Está bien, no se preocupe. Sí. Vamos a pedirle a Dios para que sane a su mascotita, que todo salga bien. Sí. Tranquilo, y si usted puede, pues ya el viernes usted puede ver el video, no hay ningún problema. Okay, thank you. Okay, wow. You're welcome. Okay, very good. Vamos a continuar, chicos, con la clase. Ayer quedamos pendientes con la parte de los adjetivos para describir personalidad. Así que le vamos a dar un brochacito rápido, ¿verdad? A esa parte y luego pasaríamos al siguiente contenido, ¿verdad? Que tiene que ver ya con la clase de hoy, ¿verdad? Así que déjenme share. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes, I watch it. Ok, very good. Yes, si ustedes yes. se fijan, ahí tenemos lo que ya habíamos visto ayer, ¿verdad? Describing people about their hair, cabello, age, edad, eyes, ojos, body. But today we are going to talk about personality. Ahora vamos a hablar acerca de la personalidad. Y para describir la personalidad tenemos palabras, some words like, los voy a poner mute, chicos, para que me puedan escuchar, ¿sí? Y después se los quito, o ustedes se lo quitan. Ok, to describe personality, we are going to use words like boring, aburrido, shy, tímido, competitive, competitivo. Confident, confidente o confiable, ¿verdad? Adventurous, aventurero. Boring, ya dijimos que es aburrido. Polite, alguien que es muy diplomático, ¿verdad? Muy amable en cierta medida para decir las cosas. Hardworking, trabajador. Interesting, interesante. Loyal, leal. Selfish. Eso es alguien que es egoísta. Talented, talentoso. Absent-minded. Este absent-minded es el distraído, ¿verdad? El que siempre anda como en la nube. Arrogant, alguien arrogante. Friendly, amigable. Funny, divertido. Y aquí tenemos honesto, honest, pero también podemos tener lo opuesto, que es dishonest, deshonesto, ¿verdad? Attractive. Atractivo, lazy, aragán, generous, generoso, bold, este bold es como el agrandado, ¿verdad? Aquel que es bien presumido. Stubborn, este stubborn se lo voy a buscar ahorita porque se me ha confuciado y ahorita les digo qué significa. Ahorita, denme un ratito. Stubborn. Okay, el stubborn meaning is having or showing dog determination, not change attitude. Es el terco, ¿verdad? El que no quiere cambiar su actitud o posición frente a algo. Aunque usted le dé buenas razones, siempre va a ser stubborn, terco, ¿verdad? Stubborn. Selfish, ya habíamos dicho que era egoísta. Ya habíamos dicho de honesto, deshonesto. Rude es alguien, ¿cómo les digo? Rudo, que es poco amable, un tanto tosco, ¿verdad? El clumsy, it says awkward in movement or handling things. Dice que no es, tiene dificultad. Para manejar las cosas, es como, a ver, como alguien que no tiene muchas habilidades finas, ¿verdad? ¿Sí?
Alguien que es descoordinado, es decir, se le caen las cosas de repente, ¿verdad? Dicen, en buen salvadoreño soy manos aguadas, pero en realidad es alguien que es descoordinado, esa es la palabra correcta. Ok, very good. Eso es para describir personas. No me voy a detener mucho ahí por el tiempo y aquí yo le voy a hacer llegar esta presentación, ¿verdad? Siempre a sus correos. Y nada más quiero detenerme rapidito para explicar los positive traits. Estos serían como los aspectos positivos de, para hablar de la personalidad. Y todos estos son, gramaticalmente hablando, adjectives. Todos son adjetivos calificativos de la personalidad de alguien, ¿ok? Those are adjectives to qualify the personality of a person. And in here you have the same, hardworking, dedicated, smart, inteligente, ¿verdad? Clever, listo, astuto. Brainy, muy, con muchos, muy sabio, o sea, con mucha, mucho cerebro. Sensible, sensible, friendly, amigable. Outgoing, es alguien llevadero, ¿verdad? Extrovert, extrovertido. Talkative. Este talkative aparece en el video que ustedes tienen en la plataforma, que es alguien muy platicador, muy conversador. O chatty, ¿verdad? Alguien que le gusta conversar también. Easygoing, también llevadero. Even tempered, alguien así de temperamento, ¿verdad? Bastante ecuánime, digamos. Quiet, quieto, peaceful, pacífico. Generous, generoso, fair, justo, considerate, alguien que es muy considerado con los demás, self-confident, alguien confiable, yo puedo confiar en esa persona, decisive, decisivo, warm, cálido, pleasant, placentero, nice, agradable, fun, divertido, amusing, también es un sinónimo de divertido, pero aquí es como un poco más... juguetón, digamos. Lively es alguien que es muy, como les digo, el alma de la fiesta, ¿verdad? Ajá, alguien que siempre anda despierto, así, un poco eléctrico. And so on. Happy, feliz. Cheerful, alguien que siempre, perdón, siempre anda gozoso, ¿verdad? Reliable, es alguien creíble, es alguien que usted dice... this person is reliable. Esta persona sí le puedo creer lo que me está diciendo. Y el witty is showing or characterized by quick and inventive verbal humor. Este witty es alguien que es muy, a ver, es muy jocoso, es muy bromista, pero se caracteriza por tener buenos chistes, ¿verdad? Es el que es divertido, ¿verdad? Pero para contar chistes. Honest, honesto, solid, sólido, thoughtful, pensante, ¿verdad? Y caring, cuidadoso. Lo opuesto de esas características son los negative traits o aspectos negativos, ¿verdad? De la personalidad. Y es todo lo opuesto. Lazy, en este caso es haragán, careless, descuidado, apathetic, apático. Clumsy, este clumsy es como, ahorita yo ya se los había descrito anteriormente. Me cuesta, se me olvida siempre esa palabrita, me creerán. Clumsy meaning. Descoordinado. Descoordinado, eso es lo que es. Ajá, entonces puede ser una, un aspecto también un tanto negativo. Ah, es otra palabra, no me gusta, pero bueno, stupid. Pero existe como una característica negativa. Naive es un tanto inocente. Simple-minded. Simple-minded es alguien como que no tiene pensamientos tan profundos. Es alguien que piensa a la ligera, ¿verdad? Unfriendly es no amigable, es decir, un poco enojón. Cold, alguien frío. Hostile, alguien hostil. Silent, silencioso. Reserved, así muy calladito. Intolerant, intolerante. Critical, muy crítico. Noisy, ruidoso. Loud, que habla demasiado fuerte. Mean, este mean, fíjense que
mean puede significar, significa la palabra significar, pero en este caso acerca de la personalidad, meaning. Vamos a ver. La definición que nos da dice, intent to occur to be the case. Es como, a ver, alguien que no está totalmente definido, sino que es alguien como que siempre anda neutral en las cosas, ¿verdad? No toma una postura ante algo. O sea, es alguien así medio tibio, ¿verdad? Luego el greedy, ahorita se los digo, greedy, son palabras bastante nuevas que toman su tiempo en que usted las retome. Este greedy es showing an intense and selfish desire of something. Es alguien como avaro, alguien que desea a toda costa tener algo, ¿verdad? Especialmente el poder. Nasty, es como asqueroso. Unkind, es poco amable. Impolite, es como impolite, poco cortés. Insecure, inseguro. Unfair, es injusto. Shy, tímido, insecure, unsecure es inseguro. Ya habíamos dicho cold, frío, bitter, amargo, así amargado, ¿verdad? Nasty, ya habíamos dicho asqueroso, boring, aburrido. Dull es también aburrido, ¿verdad? Este dull es como también difícil de entender, complicado, ¿verdad? Sad, triste, bitter, ya dijimos. Amargo, moody, silky. Vamos a ver este moody, cómo nos da el mejor meaning para que ustedes lo puedan manejar en personalidad. Moody is a person with unpredictable changes of mood. Es como cuando alguien dice inestable de carácter. Usted lo saluda y le sale contento, pero a los 5 minutos está molesto. Vamos a ver con el sulky meaning. Sulky es, vamos a ver, es alguien que es demasiado serio, que rechaza sonreír o estar o agradar a las personas, ¿verdad? Es alguien, ¿cómo les digo? Un poquito antipático. Dishonest, deshonesto, corrupt, de eso hay mucho, corrupto, false, falso. Careless, descuidado, inattentive, alguien desatento. So, those are the adjectives to describe positive and negative traits. Entonces, esos son los adjetivos que nos sirven para describir aspectos positivos y negativos de la personalidad. So, I will send you this presentation. Les voy a enviar esta presentación. Por el tiempo ya no vamos a lograr cubrirla, pero básicamente este cuadro es lo mismo, ¿verdad? Los aspectos que vimos ayer acerca de las physical characteristics, ¿verdad? Y esto era un poco lo que hicimos ayer en el ejercicio, ¿verdad? Describir cómo se ve la persona. Aquí hay una conversación, pero no la vamos a hacer en virtud del tiempo y también que ustedes ya tienen en la plataforma algo similar. Para cerrar esta parte, cierro diciendo que los adjectives se clasifican por opinion, para dar opinión, size, para hablar del tamaño de las cosas, shape, la forma, condition, la condición, age, la edad, ¿verdad? Color, today we are going to study colors. Ahora vamos a estudiar colores también y eso es parte de los adjetivos. Pattern, los patrones, ¿verdad? Spot, de lunares, chequeado, flowery, floreado, todo eso también es un adjetivo. Son palabras que sirven de adjetivos. Origin, el origen de las cosas, ¿verdad? O la nacionalidad, por decirlo así. Material, el material del que están hechas las cosas. And the purpose, el propósito, ¿para qué están hechas las cosas? So you can find the different classification of adjectives. Ahí tenemos cómo se clasifican y cómo se ordenan, ¿verdad? Ahí van ejemplos y, bueno, ahí va un ejercicio para que ustedes lo puedan completar en casita, ¿verdad? Un poco acerca de cómo describir a una persona, tanto con características físicas como las que estudiamos ayer,
como con características de personalidad. Ok, my dears, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No? Is it okay? No. Ok, very good. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte de adjectives y ahora sí los voy a llevar a la plataforma. Ok, let me see. Ok, in the platform, let me see, for today, we are going to start lesson 4.0. It says, lesson objective, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Vamos a aprender acerca de el vestuario, ¿verdad? O la ropa que utilizamos for work, para trabajar, or for leisure, o para descansar, para estar en casa, relax. In here, you have a video that explains the different types of clothing for leisure and for work. So you can go to the platform and watch the video. And then we are going to talk about colors, okay? So we are going to cover until 4.2. And it says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life, okay? So this is for today's in class. Let me see. Okay, very good. I would like to know if you can, vamos a ver si pueden ver mi plataforma, o más bien mi presentación. Vamos a ver. Lo voy a dejar un ratito sin compartir porque quiero cerrar una ventana y no me permite. Ok, perfecto, ahí vamos. Ok, perfect. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes, yes, I can watch. Ok, very good. So, in here we have clothing vocabulary. Y aquí yo sé que va a ser un poquito incómodo, quizás por los sonidos diferentes, pero sí me gustaría que repitan conmigo. So, please repeat after me, ok? Ok. Suit. 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 Okay. El suit es el traje, ¿verdad? Formal femenino. That is composed by a blazer. Repeat, blazer. Blazer. And skirt. Blazer. And skirt. Blazer. Skirt. Blazer. Skirt. Blazer. Skirt. Yeah. Skirt. Okay. V-neck t-shirt. V-neck t-shirt. Okay, esa es la camiseta. V-neck t-shirt. En cuello B. Camiseta en cuello B. Okay, button down shirt. Button down shirt. Button shirt. Blouse. Blouse. Short. Short. Jacket. Short. Jacket. Cargo pants. Jacket. Cargo pants. Cargo pants. Short sleeve. Cargo pants. Okay. Short sleeve. Short sleeve. Baseball t-shirt. Short sleeve. Baseball t-shirt. Okay. Listen to me first. Escúchenme primero y después repetimos, ¿sí? Short sleeve. Short sleeve. Baseball t-shirt. Baseball t-shirt. Yeah. Okay. Pants. Pants. Tank top. Tank top. Jeans skirt. Tank top. Jeans skirt. Evening gown. Evening gown. Ruffle skirt. Evening gown. Ruffle skirt. Ruffle skirt. Hoodie jacket. Hoodie jacket. Short sleeve shirt. Hoodie jacket. Short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Okay, shirt. Shirt. Jeans short. Jeans short. Baseball t-shirt. Jeans.
Baseball teacher. Polo shirt. Polo shirt. Okay. Let me move this a little bit. Okay. Camp shirt. Camp shirt. Bathing suit or swim. Bathing suit. Ajá. Se dice de ambas maneras. Bathing suit or swimsuit. Suit or swimsuit. Porque si dice suit. No, si dice sweet es como dulce. Entonces este es suit, para entender que ella está hablando de un traje. Swimsuit. Okay. Bikini. Bikini. Crop jeans. Crop jeans. Pants or trousers. Pumps or trousers. Okay. Estos zapatos se dicen pumps or heels. Pumps or heels. Heels o tacones, ¿verdad? Heels. Okay. Hiking boots. Hiking boots. Yeah. T-shirt. Okay. Riding shoes. Riding shorts. Long sleeve shirt. Long sleeve shirt. Yeah. Sweatpants. Sweatpants. Okay. Pero aquí es sweat, no es sweet, perdón, es sweat. Sweatpants. Es como de sweater, para sudar, ¿verdad? Sweater. Sweatpants. Sweatpants. Yeah. Baseball t-shirt. Baseball t-shirt. Polo shirt. Jeans. Okay, jeans, very good. Polo shirt, basketball shirt. Okay, perfect. Sweet so let me go. Vamos a ver si me deja avanzar porque se me ha quedado. Okay, ahí está. Perfect. In here we have some extra extra clothes. So we are going to, okay, here, wedding dress. Este es el vestido que muchas chicas quieren, okay? Yeah. Wedding dress. Wedding dress. Sweater. T-shirt. Sheet dress. Dress. Gym clothes. Bra tank top. Shorts. Okay. Hoodie. Pants. Coat. Thong. Thong. Y esos son dress pants. Dress pants. Okay. Oigan, la ropa interior, ¿verdad? También se dice underwear. Under como debajo y wear como de usar. Ya vamos a ver la palabra usar de ponerse en el cuerpo, ¿verdad? Wear. ¿Ok? Skirt. Uniform. Ok, now we are going to move this. Okay. Jeans. Long coat. Swimsuit. Long sleeve top. Okay. Very good. Perfect. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos más. Hoy tenemos un montón de vocabulario, ¿ok? En el caso de los chicos, que cuesta más vestirlos, es we have sweater. Sweater. Shirt. Jeans. Gloves. Suit. Hawaiian shirt. Singlet. Business shoes. Short. Cardigan. Jacket. Sports shoes. Sleeveless shirt. Sleeveless shirt. Sleeveless shirt. Vest.
Vest. Long sleeve top. Long sleeve top. Polo shirt. Polo shirt. Veamos. Ya no me deja ver esto. Me voy a mover un poquito, chicos. Cap. Cap. Flip flops. Flip flops. Bow tie. Bow tie. Jumper. Jumper. Ok, vamos a ver si me tengo que salir de la presentación grande porque no me deja ver. Veamos, permítanme un segundo. Vamos a tener que darle un new share. Ok, stop share. Voy a dejarlos un ratito sin ver. Para que me permita compartir de nuevo acá. Ok, perfect. Aquí tenemos la que no nos dejaba ver, era la parte donde está el trench coat. Ok. Trench coat. Bathrobe. Cargo pants. Cargo pants. Los famosos tipo comando, ¿verdad? Son cargo pants. Cargo pants. Swimsuit. Swimsuit. Blazer. Blazer. Ok, very good. Here I have more. Aquí tengo más, pero prácticamente se repiten, ¿verdad? Son casi lo mismo. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de los colores y luego vamos a trabajar un ejercicio en pareja. I'm going to mute you. Los voy a poner en mute para que me escuchen y luego los voy a poner a que ustedes puedan repetir los colores. Pero los voy a poner un ratito en mute. Ok, perfect. Okay, my dears, I have here the colors, okay? As you see, we have some basic or primary colors. The primary colors are yellow, red, and blue. And then we have the secondary colors, which are orange, violet, and green. And finally, we have a list of tertiary colors, which are yellow, orange, red, orange, red violet, blue violet, blue green, and yellow green. If you see, they are mixed, okay? Cuando ya los mezclamos, los primary plus the secondary, cuando juntamos los colores primarios con los secundarios, then we have the tertiary colors, okay? Entonces, yo voy a repetir y quiero que ustedes, sin quitarse el mute, ¿verdad? Porque hay bastante interferencia, puedan repetir solitos, okay? Let's start. Yellow. Yellow orange, orange, red orange, red, red violet, violet, blue violet, blue, blue green, green, yellow green. Okay? And the basic colors are yellow. If you see yellow plus red, we have orange. Yellow plus blue, we have green. And yellow plus blue, we have violet, okay? So that's the science of color. Let me go to the next slide. Vamos a la siguiente presentación. Y ahora sí quiero intentar quitarles el mute para ver si sí podemos repetir juntos. Okay, unmute. Thank you. Okay, let's repeat after me. Black. 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 Brown. Brown. Gray. Vean que gray se puede escribir de dos maneras, ¿verdad? Pero se pronuncia gray. Gray. White. 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 Yellow. 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 Orange. Orange. Red. 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 Pink. 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 Purple. Purple. Blue. 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 Green. Green. Okay, very good. Now here we have more colors. Okay, let's repeat after me, please. Blue. 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 Red. Red. Purple. Purple. Yellow. Yellow. Vean que aquí no es yellow, sino yellow. 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 Pink. 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 Green. 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 Orange. Orange. Lime. Lime. Aqua. 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 Navy.
Navy. Coral. Coral. Teal. Teal. Mustard. Mustard. Blue violet. Blue violet. Black. Black. White. White. Gray. Gray. Brown. Brown. Dark green. Dark green. Blue gray. Blue gray. Gray. Indigo. Indigo. Pea green. Pea green. Amber. 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 Peach. Peach. Maroon. 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 Okay, let me go to the next slide. And here we have the last palette that I have of colors. And then repeat after me. White. 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 Natural. 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 Ivory. 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 Of white. Ivory. White. White. Tan. Elti tan. 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 Black. 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 Metallic bronze. Metallic bronze. Bronze. Brilliant. Metallic bronze. Brilliant yellow. Marigold. Yellow. Marigold. Brilliant orange. Marigold. Orange. Rusty. Brilliant orange. Just rose. Rusty. Dusty rose. Dusty rose. Brown. Dusty rose. Fuchsia. Brown. Fuchsia. Metallic ash. Fuchsia. Metallic ash. Metallic ash. Pink. Pink. Metallic ash. Peach. Peach. Hot pink. Hot pink. Brilliant red. Brilliant red. Red. Crimson. Crimson. Plum. 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 Purple. Purple. Baby blue. Baby, baby blue. Blue. Baby brilliant blue. Brilliant, brilliant blue. Cornflower blue. Cornflower blue. Blue. Royal blue. Royal blue. Royal blue. Light navy. Light navy. Dark navy. Dark, dark, dark navy. Navy. Aquí me quiero defender, chicos. Cuando vean ese LT, LT en colores light, como suavecito, ¿verdad? Y el DK es como dark, oscuro. Dark navy. Y el otro, el BRT es brilliant. Repita. Repita ese igual. Ok, lavender. Lavender, lilac, lilac, mint, mint, celery, 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 lime green, lime green, spring green, spring green, jade, jade, teal, teal, hunter green, hunter green, pumpkin, pumpkin, china blue. China blue. China blue. Yellow. 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 Medium navy. Medium. Moss green. Moss green. Moss green. Sage. Sage. Emerald. 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 Vean, los traje de lo más básico a lo más exótico, ¿verdad? Estos ya son colores así bien exóticos, es una paleta bien rebuscada. Pero quise traerla para que vean que cuando hablamos de colores, LT es light, ¿verdad? Entre otras cosas, BRT es brilliant, y MED, MED, medium, ¿verdad? Y también el otro, el DK es dark, ¿ok? So, what we are going to do now... A lot of colors. Excuse me? In my job, use a lot of colors. Yeah, yeah. There's a lot of colors. Imagining the creation, those beautiful colors when there's the sunrise and the sunset. Yes. Solo vean la belleza de los colores del amanecer y de la puesta de sol, ¿verdad? And if you go to the beach, on the sea, it's so magic. Yes. Si va a la playa y lo ves sobre el mar, eso es mágico. Creo que eso the palette has
256 colors. Imagine 256 colors. Oh my God. It's crazy. Okay, thank you for the data. Gracias por el dato, por la información, Paul. Okay, my dears, what we are going to do now, okay? Ahora nos vamos a enfocar en la parte de la ropa. Regresamos a la ropa. ¿Por qué mezcla ropa con colores? Porque está asociado. La ropa tiene colores. De hecho, la conversación que ustedes tienen en la plataforma tiene que ver con ropa y con colores, ¿verdad? Ok, it says, today I'm wearing. La palabra wearing se utiliza para decir estoy usando o llevo puesto, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo puedo decir, today I'm wearing my brilliant blue t-shirt. I'm wearing a violet lipstick. I'm wearing my blue headphones. Okay? Eso es lo que les puedo decir porque no me puedo poner de pie. Pero ustedes pueden describirlo completamente. Practicar el sistema de lo que han estudiado. Los voy a poner mute, chicos, porque esta parte sí me urge que me la escuchen bien. Ok, entonces, cuando queremos decir que alguien anda usando algo sobre su cuerpo, incluso puede ser un watch, un reloj, o pueden ser earrings, pueden ser aritos, o puede ser un ring, un anillo, decimos, today I am wearing, estoy usando o tengo puesto, ¿verdad? Today she is wearing, si está hablando de alguien, de ella, o today he is wearing, si está hablando de él, ¿ok? Pero cuando yo voy a hablar de que me voy a poner mi ropa, yo digo, I will put on, me voy a put on, ponerme, ¿verdad? Vestirme, my t-shirt, my pants, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejercicio que dice, in the morning, I put on my clothes. I put on my. Y si es una lady, de acuerdo al vocabulario, ¿qué creen que va? Dress. Dress, very good. So, what we are going to do now, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a los breakout rooms y ustedes van a completar este ejercicio. Una vez lo completen, van a tratar de describir, por lo menos con una oración, algo que ustedes tengan puesto o algo que ustedes se hayan puesto esta mañana, ¿verdad? Para ir a trabajar. ¿Ok? So, I will take a picture of this. Voy a tomar una foto de esta, la voy a enviar al grupo y le voy a enviar además una fotografía del vocabulario que estuvimos viendo. Déjenme ver. Okay, I'm going to send this to the group. Solo permítanme un segundo, ahí está. Traje esta porque creo que puede servirles para el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Solo quiero ver cómo puedo sacar la mejor fotografía. Okay, do you have it? Do you have them? Ya las tienen, ¿verdad? Okay, ready. Do you have questions on what we are going to do? ¿Tienen preguntas de lo que vamos a hacer? Pueden abrir sus micrófonos y me dicen. Teacher. ¿Tienen preguntas? It's clear. ¿Está claro? Sí, adelante, José.
Una pregunta, ¿pondríamos el color o solamente la, este, la vestimenta? Excelente, si usted puede ponerle el color, póngaselo. El color básico, ¿verdad? El color básico, no lo hagan tan exótico como los últimos colores que les di, sino lo básico, blue, green, white, gray. Yeah, perfect, thank you. Ok, entonces ahorita lo voy a dividir, chicos, para que vayan a practicar, ¿verdad? Completando ese ejercicio y luego diciendo cómo usted está vestido este día o al menos una o dos prendas que usted esté wearing, que usted esté usando o que... In this moment. Put on. Ajá, you're wearing in this moment, ¿ok? Or ¿cómo puedo? Or that you put on, ¿ok? Como que dice, today I am morning. Okay. Wearing, perdón, I am wearing. Yeah. De decir my short o my jean. Inquiry. Today, inquiry. My easy. Inquiry. Today, inquiry. Yeah, inquiry. No, good ese morning. My we got cuando cheese. O my short. Today, inquiry. Vamos a hacer de acuerdo a las imágenes que nos envió el grupo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, la uno. In the morning, I put on my clothes. Okay. I today. Put on me. Esa era la camisa, ¿verdad? Sí. La uno, la primera era. Y lo íbamos a hacer de acuerdo al ejercicio que ella nos dio o de acuerdo a nosotros. Hola chicos, perdón que interrumpa. Primero, para que ejerciten, traten de completar el ejercicio, donde solo hay que poner un par de cositas, ¿verdad? Un par de palabritas de lo que dice la oración. Y luego, tomando de base uno o dos de esos ejemplos, ustedes deciden cómo lo personalizar. Armar una oración personal. Sí, así es. Okay, see you later. Adiós. Thank you. Bye, you're welcome. Bye, Ivani. Hello, hello, how are you doing? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Sí, sí. Bien, aquí nos estamos basando en la segunda pregunta. Ok. ¿Tenemos que cambiar en base a nosotros o a siempre a ella? Pueden hacer, la idea era que completaran primero el ejercicio y que luego con base al ejercicio resuelto tomaran ustedes dos oraciones y las personalizaran, ¿verdad? Ah, ya. Como lo que usted está utilizando. Entonces, a ella, nos equivocamos entonces. Pues. No. El diálogo inicialmente o la conversación habla de ella. Porque dice, when she goes out, she puts on her cap. ¿Sí? Cuando ella sale, ella se pone su, no, coat. El quiero ver, cap. When she goes out. Cuando ella sale, se pone su cap. Puede ser el... Cat. El cap, su gorra, o puede ser, déjeme ver. Sí. Por lo que pasa es que me falta ahí una letra. Uh-huh. No puede ser suit porque no, camp
El camp es captured. Puede utilizar esa, mire. Captured. Captured. Como la blusita de botones, ¿verdad? When he goes to bed, he put on his pajama. Camp, como campo. Camp shirt. When he goes to bed, he put on his pajamas. Entonces, la idea era que ustedes descubrieran un poco las oraciones que le hicieran para que luego personalizaran una para cada uno de ustedes. Por ejemplo, decir, today I put on my blue jeans. Este día yo me puse mis blue jeans. O mis blue jeans. O puede decir, today I'm wearing my green t-shirt. Ahora yo estoy utilizando mi blusa, perdón, mi camisa deportiva verde. Mi camiseta verde. You decide. Usted decide cuál ejemplo quiere poner suyo. Pero el ejercicio va en dos partes. Complete primero las oraciones y luego tome de modelo si usted quiere o cree una nueva oración para usted. Sí, correcto, porque la 3 sería pijama, que es más fácil. Pijama, ajá. When you go dancing, they put on their... Y puedo decir, today I am wearing my shirt is color red. My red color shirt sería. My red color shirt. Okay. Yes, yes. Okay, very good. See you later. Lo veo luego. Voy al siguiente grupo. Okay. Okay, see you. Color shirt. Es cats. Me suena. Cats. Ajá. Es cats. Es, quiero ver, quiero ampliar la pantalla. Es cars. La número dos. No la veo usted. Scarf. Hola, chicos. Hello. Hello, how are you? Miren, no se preocupen si no logran descifrar todas. La idea era que las descifraran para que ahí escogieran una de ejemplo para ustedes. Pero por el tiempo, si gustan, ya no se enfoquen tanto en contestar o en adivinar cuál es la respuesta, sino más bien en adaptar una para ustedes. Una para cada uno. Sí, está bien. Para que avancemos, porque ya solo nos queda un poquito de tiempo. Muy bien. Y luego lo resuelven. De todas maneras, yo le voy a enviar la presentación. Ok. Ok, very good. Very good. See you later. Sí. Cada quien dijo. Hello, how are you today? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les va hoy? ¿Todo bien? Teacher, en el caso que... in the morning, podríamos decir, I put on my blue uniform. Yeah, I put on my blue uniform. Es correcto, es correcto. Eso les iba a decir, ya no se enfoquen tanto en completar o en adivinar las oraciones, sino personalicen una cada uno por el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Luego yo les comparto la presentación. Bueno. Ok, see you later. Lo veo luego. Bueno. Ok. Excelente, vale, digamos. En glasses. Glasses. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Avanzando. Bastante fine. Bien, creo yo. Estamos avanzando. ¿Ya lograron adaptar las oraciones de cada uno? ¿Sí? Más o menos. Ya casi. Ok, perfecto. Ya solo nos queda un par de minutitos para regresar a la plenaria. Okay. See you later. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, entonces ellos se ponen sus, que es la 4, y dice S-O. When they... shoes. Shoes. Puede ser shoes, chicos. Chicas, perdón. Perdón que les interrumpa. Por el tiempo... Por el tiempo, si gustan, escojan ya una oración que van a personalizar para ustedes, tomando esas como... Esa ya la tenemos. Ok, perfecto. Solo estábamos completando las oraciones. Excelente, me parece. Ya en un momentito nos unimos en plenaria, ¿ok? Ok. Sí. Okay. Bye. Bye. Return. Hello, welcome back. Hello. We have returned to the main room, to the main classroom.
Okay, my dears, who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir? Yo. ¿Quién dijo yo? Hello. Hello. Lo ves, aquí está. Ahí está. José, José. Okay. Yes, yes. Okay, adelante, José. Yes. Okay. Comenzaría diciendo respuesta al principio normal, así va. Solo la oración después, que usted escogió para, nada más la oración que usted escogió para personalizar. Ah, va. In the morning, I put a morning clothes. I put only my pants. Okay, thank you, José. Who was your partner? ¿Con quién trabajó usted, José? Con Luis. Okay, Luis. Luis. No sé si Luis nos escucha, chicos. Hola, Luis. Bueno, no estoy segura de que Luis nos está escuchando, pero por el tiempo quizás vamos a dar el espacio a alguien más que quiera participar y luego tal vez Luis nos escucha. Mario. Ok, my partner was Miguel Baires. Ok. I first. Okay. In the morning, he's put on his clothes. He's put on his white t-shirt and white and blue jeans and black sneakers. Okay, thank you, Mario. Estaba hablando de alguien más, ¿verdad? Estaba hablando de he. Sí, he puts Miguel Baires. Okay, de Miguel, de Miguel. Okay, Miguel. Bueno, yo lo describo la ropa de él. Dice, in the morning, he put on his clothes, he put on his uniform, he put on his black shoes and his glasses. Ok, thank you. Parece que ya tenemos a Luis por ahí. Luis. Sí, sí. Ok, go ahead, adelante. Ok, tendría que describir, teacher, una oración, la oración que decidieron que usted iba a decir. O a mí mismo. O a usted mismo. I'm wearing or in the morning I put on. Ah, ok. Entonces, today I wearing. I am wearing. I am wearing is my color shirt is red. Ok, perfect. Thank you. Reina, o no sé si Jennifer, un ejemplo más, por el tiempo, creo yo que una pareja más. Y mañana continuamos. Jennifer. Con Brenda, ok, adelante. Sería, I am wearing uniform. My white uniform. Sí, los adjetivos en inglés van al principio. En español nosotros decimos, me puse mi camisa azul, el color va al final, pero en inglés se dice, I put on my blue shirt. Primero va el color y después va la prenda. Ok. Black shirt and sandals. Ok, great. Thank you. Brenda, creo que Brenda era la compañera. Sí. Ok, I am wearing in the morning, I put on my clothes, I put on my dress and shoes, que son tacones, ¿verdad? No, heels. Heels. Ajá. Ok, very good, thank you. Ok, chicos, miren qué rápido se nos pasó la hora. Quienes no participaron ahora, mañana me saludan y me dicen, teacher. Good evening, today I am wearing tal cosa, o in the morning I put on, ¿sí? ¿Les parece? Se me quedó, varias parejas, se me quedó Reina, Erika, Dani, se me quedó Dani, pero ya no los quiero hacer trasnochar porque ya se nos llegó la hora. Así que mañana completaríamos esto al inicio de la clase, yo de todas maneras le voy a hacer llegar la presentación. Recuerden que lo primordial es la plataforma, ¿verdad?
Entonces, mañana continuaríamos, ¿verdad? Con lo que nos falta de la unidad 4, ¿verdad? Para avanzar lo más que podamos. Okay. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Teacher. Sí, dígame. Una pregunta con referente a lo que yo estoy atrasado. ¿Lo haría el fin de semana en las plataformas para completarlas? Sí, no hay problema, no hay problema. La idea es que lo trate de hacer este fin de semana para que ya el lunes ya vamos todos al mismo ritmo, porque ya el lunes sí ya estamos todos casi en la unidad 5, ¿verdad? Ok. Y ya para jueves, viernes de la otra semana sí ya estaríamos completando lo que sería el quiz final. Entonces, sí, le agradeceríamos que pueda completarlo viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y vamos okay. a estar pendientes en el grupo por cualquier necesidad que pueda tener. Y si no, pues ahí está Jason, si surgiera una necesidad de índole del sistema, ¿verdad? Basta. Ok, see you, take care. Okay. Bye. Bye. Tomorrow. Bye.